A mí me asaltaron. Dadas las pruebas, que es la razón por la que estoy haciendo la directa, aquí voy a mostrar, aquí en la mano, no sé si ven, ese punto que está ahí fue un pinchazo que me dieron con el cuchillo, porque a mí me asaltaron con cuchillo, fue un pinchazo que tuve que correr. Aquí en este brazo, ahí, no sé si lo pueden ver, ahí tengo otro pinchazo, también con el cuchillo. Esto que ven aquí son rasponazos y golpes que tengo porque me dieron con un palo, con un cuchillo de rasponazo, porque me intentaron pinchar y con un palo. Este rasponazo que ven aquí. Esto que ven aquí también es otro golpe más que también me dieron. Entonces, por el pie también me dieron, pero el hinchazón se me ha bajado porque me he puesto fomento y otras cosas. Pero yo lo que quiero decir es, no estén cogiendo, porque es una falta de respeto muy grande que yo tenga que tropezarme en mis comentarios, tenga que tropezarme en mis publicaciones que me están poniendo, que mi publicación es bye, que si mi publicación es fake, que yo lo que hice fue para hacer reír a la gente algo que no es así. Porque yo con algo tan serio yo no juego. Y yo simplemente lo que estaba publicando en mis redes sociales, en mi Facebook, lo que estaba publicando es la actualización de hasta ahora lo que ha estado pasando y lo que he estado investigando. Puesto de que la policía está investigando, pero ha ido más lento que yo, porque yo prácticamente casi he investigado todas las cosas y ya sé, y hasta más ya sé hasta quién tiene mi teléfono. Porque logré coger a uno. Porque lo que nunca se imaginaron fue que yo iba a seguir a las personas, que yo los iba a seguir. Ellos nunca se imaginaron que yo los iba a seguir. Porque ellos fueron con el cuchillo y como andaban con cuchillo, ellos lo que pensaban es que yo me iba a quedar así. No, yo salí detrás de ellos a coger.